Hola, soy Lidia. Bueno, yo trabajo en el voluntariado con los perritos. Este centro de rescate comenzó hace más o menos 9 años. Cumplimos 9 años en octubre. Los perritos que hay aquí, que llegan aquí, son perritos de la comuna de Ñuñoa. Son todos perritos de la calle. Ellos llegan por abandono o maltrato, ¿sí? Ingresan aquí, se les hace una revisión veterinaria y luego se esperan algunos días y se les ponen todas sus vacunas. Más o menos son como 60 perritos. El trabajo voluntario es un trabajo primero de mucho amor. Llegan muchos temores, maltratados, con trauma. Entonces con ellos hay que trabajar mucho en la socialización sobre todo. O sea, haciéndoles cariño, dándoles confianza, porque si no se socializa, nadie los va a adoptar. El otro trabajo es, por supuesto, sacarlos a pasear, vamos a un parque, darles la comida, cambiarles el agua, limpiarles los caniles y bañarlos, cepillarlos, ¿sí? Y hacerles mucho, mucho, mucho cariño, ¿sí? De los voluntarios hay gente principalmente de Chile, pero lamentablemente no pueden venir durante la semana porque el horario es horario de oficina o de colegio o de universidad. Entonces los que más nos ayudan en la semana son los voluntarios extranjeros. Y por eso es que necesitamos siempre, porque ojalá los perritos salieran todos los días de paseo, pero algunos no pueden porque no hay suficientes voluntarios, ¿sí? Y por eso yo siempre pido que ojalá lleguen muchos voluntarios extranjeros. Los perritos son lo más amoroso. Al principio uno se enamora de uno u otro. Ya tenemos cuatro que están entre Alemania, Suiza, Estados Unidos, porque son demasiado especiales. Y ellos lo único que te entregan es amor. Entonces yo por eso los invito a que vengan a trabajar con nosotros.